Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video tutorial de la canción Too Much to Ask. Es una canción muy sencilla, la vamos a dividir en, me parece que seis partes, para que sea un poco más sencilla de comprender. Son acordes muy simples, pero ahí tiene, si acaso, un acorde que es un poco raro, complicado. Pero pues primero vamos con los acordes y después vamos con las partecitas, como por ejemplo el intro y el outro. Esos van a ser para el último y obviamente la guitarra eléctrica también va a ser para el último. Así es que comencemos. Y tenemos entonces para el verso la sucesión de los siguientes acordes, siguiente cuatro acordes: Mi, Si 7, Re menor, La menor. Quien ya está familiarizado con esos acordes ya sabe cómo hacerlos perfectamente. Y bueno, tenemos primero el acorde de mi menor, que sería de la siguiente manera: solo son dos dedos. El segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo de cuarta cuerda, segundo traste. Y pues ya, eso sería todo, mi menor. Ahora sí mayor, aquí ocupamos todos los dedos. Sería primer dedo, cuarta cuerda, primer traste. Segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo, tercera cuerda, segundo traste. Primer dedo, primera cuerda, segundo traste. De todos modos, pues aquí están apareciendo las imágenes del acorde para que también no se me pierdan mucho. Re menor sería primer dedo, primera cuerda, primer traste. Segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste. Tercer dedo, segunda cuerda, tercer traste. La menor es parecido a mi menor, solo que una cuerda abajo. Así es que sería primer dedo, primer traste, segunda cuerda. Segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste. Tercer dedo, tercera cuerda, segundo traste. Y por último, la vieja confiable, sol mayor, que sería primer dedo, quinta cuerda, segundo traste. Segundo dedo, sexta cuerda, tercer traste. Segundo dedo, sexta cuerda, tercer traste. Tercer dedo, segunda cuerda, tercer traste. Y primer dedo, primera cuerda, tercer traste. Y ahí tendríamos los cinco acordes que se necesitan. Y ahora esta sucesión de cuatro acordes se va a repetir tres veces. Y la cuarta va a seguir el mismo curso hasta el último acorde, que en lugar de regresar a la menor, regresa a Si 7. Entonces diría. Y la última vuelta sería. Y ya para entrar a lo que sería el primer puente, sería La menor, Sol, La menor, Si 7. Entonces sería. Aquí en este puente cada acorde se repite cuatro veces con ese strum pattern. Entonces repetimos cuatro veces La menor, cuatro veces Sol. Cuatro veces La menor. Y otra vez volvemos a Si 7, igual cuatro veces. Y no lo estoy haciendo cuatro veces, ¿verdad? Pero ustedes sí háganlo cuatro veces. Y aquí para entrar a otra vez el riff que hace al inicio, entonces tendríamos. Y en la cuarta ocasión, solo dos rasgueos y hacemos con el dedo 3 y digo con el dedo 2 y 1 si gustan en la quinta cuerda la sucesión de el traste 3 y 2.
Y ahora sí entramos otra vez al riff que va a ser como que el principal. Y bueno, pues vamos a checar el riff principal, que sería. Como escuchan en la canción, se repite dos veces, cuatro en total, si contamos las dos del intro y las dos de la parte del medio de la canción. Y pues está muy sencillo, digo, aquí va a aparecer la tablatura en este momento, y pues vamos a irla checando, ¿no? De entrada tenemos pues básicamente el acorde de mi menor. Entonces lo que vamos a hacer es sexta cuerda al aire, cuarta, pues donde tenemos nuestros dedos, y quinta cuerda. Y sería la cuarta cuerda al aire, sonando de la siguiente manera. Regresamos a la quinta cuerda donde está nuestro dedo. Y este dedo en ese momento va a deslizarse o hacer un slide hasta el traste 5. Siguiendo del el traste 4. Traste 1. Y con el segundo dedo lo ponemos en la quinta cuerda. Segundo traste. Sonando de la siguiente manera. Ahora sí juntamos esas dos partes. Y sería otra vez cuarta cuerda. Y tercera cuerda al aire. Entonces ya juntando todas esas partes. Cuarta cuerda al aire, re menor. Y la misma posición de re menor, solo que recorremos nuestro primer dedo hasta el traste 8 y quedaría de la siguiente manera. Y pues ya ahora sí, juntando todas las partes, sería. Y de nuevo, esta es una canción muy para principiante. Realmente va a un tempo muy bajito, así es que incluso este riff que suena un poco complicado, si es lo que más le metes empeño en sacar, lo harías muy rápido, muy bien y te haría sonar muy chingón. Y ya por último el solo, que se divide en dos partes porque pues, cada parte toca algo diferente. Ese sería el solo, lo voy a hacer de manera muy lenta para que pues, ustedes vayan tocándola junto conmigo. Ahora sí que aquí no les podría decir muy bien qué dedos usar porque es como se acomoden para mover sus dedos. Y ya, eso sería todo por parte de la guitarra acústica. Les voy a dejar la captura de pantalla de la configuración que tiene mi pedalera con este efecto, que es algo muy simple. Y pues espero a ustedes les ayude para obtener un sonido pues, ay, parecido, ¿verdad? Tampoco es el mejor sonido del mundo, pero si de algo sirve, there you go. No problem. Bueno, cambiamos también posiciones de micrófonos para aprovechar el micrófono dinámico en el amplificador. Y pues vamos con la parte de la guitarra eléctrica, que en realidad la guitarra eléctrica nada más hace unos acompañamientos bonitos durante toda la canción, realmente no es tema principal. Y pues vamos a darle. Lo primero que pasa en el intro es que hace un re menor, y como lo vimos, la posición de re menor, pero en el traste 8. Sería. Pam.
Y bueno, eso es básicamente lo que se tiene que hacer con la guitarra eléctrica en esa parte. Y ya nada más la guitarra eléctrica va acompañando el verso con los mismos acordes, solo que nada más tocamos el acorde una vez y ya con eso queda bonito. Pero después del re, sería la menor, que va a ser este de acá, que hicimos al principio. Para que tenga ahí unos agudillos interesantes. ¿Y qué más? Va a seguir la misma regla. Son tres repeticiones con esa misma sucesión de acordes. Y en el último vamos a tocar el Si7. Y de ahí, pues el coro puede acompañar de la misma manera, solo que sin hacer el palm mute. Tan tan tararara, pam, pam, pararara, pam. Se repite otra vez. Y viene la sucesión de nada más que aquí. La guitarra eléctrica lo que va a hacer en el segundo verso no va a ser acompañar con acordes, sino con un riffcillo que meten ahí para que suene, pues, más chulo, ¿no? Este pedo. Entonces vamos a poner el primer dedo en primera cuerda, séptimo traste. Vamos a poner el segundo dedo en la segunda cuerda, octavo traste. Y el tercer dedo en la tercera cuerda, noveno traste. Entonces, es esto, pero no vamos a tocar esto, ¿verdad? Les voy poniendo la tablatura para que más o menos me sigan. Y con el dedo meñique tocamos el 10. Lo quitamos. Y 9-8. Que sonaría así. Fácil. Y después de que nos quedábamos en esa nota, seguiría. La misma sucesión, tres notas hacia abajo. Entonces sería ahí de regreso. Y ahí en el 10 vamos a hacer un slide al 12. Y 10. Y ahora vamos con esta tercera parte de este riff. Sería poner el. Yo pongo una mini cejilla aquí en esta parte para el 10. Entonces, juntando esas partes, quedaría de la siguiente manera. Y ya para finalizar este riff, de hecho este riff acaba, pues, en estas dos últimas, digo, cuatro últimas notas, pero para entrar en el Awake is a Mystery. Too much to ask. Espero se haya entendido. Quedaría de la siguiente manera, así lo toco completo. Thank you.
guitarra. Eso sería básicamente lo que hace la guitarra eléctrica. Nada más al último, mientras está el solo, se vuelve a hacer ese mismo riff. Y así como toqué esas notas para entrar al It's a Mystery, nada más que en el It's a Mystery se hace rápido y ya nada más al final va acorde a cómo va el solo. Entonces más o menos tomamos igual ese mismo tempo para entrar al mismo tiempo que el solo en la guitarra eléctrica. Y pues ya, realmente es una canción sencilla.